amigos, quedamos más que satisfechos, comimos hasta más no poder. Y para llevar, no podía faltar la gaseosa en la bolsita. Este es para el camino. Así que ustedes no se muevan porque tenemos otra parada en el recorrido directamente antes de llegar hasta nuestro destino final. Así que continuamos con mucha gaseosa aquí en tu programa de Flash LA. Amigos, continuamos aquí directamente desde el Hotel Radisson en tu programa de Flash LA. A que no saben a quién me acabo de encontrar, a un compatriota que ha trabajado duro de lo que es este proyecto de Atletón. ¿Su nombre? Sí, soy José Rodolfo Rivas. Estamos acá en un receso de haber trabajado mucho durante este día. Cuéntenos usted qué es lo que hace para que el público se entere. Pues acá estamos pendientes siempre a la salida de Hotel Radisson, para poder darle servicio hacia el Gimnasio Nacional, donde se va dentro de unos momentos o horas a iniciar la Teletón. Usted está encargado de lo que es la transportación de las personalidades, artistas, invitados y toda la gente que quiere ir a ver el movimiento. Sí, tenemos el conocimiento de todas las personas que nos están visitando este momento, nacionales, extranjeros, y para poder servirles con la mayor con el mayor gusto, aquí en el Radisson, dándoles el transporte hacia el... Me estoy quedando hospedado aquí. ¿Cuánto es el trayecto en un día normal como hoy, porque es fin de semana? ¿En cuánto tiempo llegamos a donde va a ser este acontecimiento? Sí, el trayecto es muy corto, es de aproximadamente 12 minutos. Oh, ¿estamos cerca de aquí? Está muy cerca. Sí. ¿Cómo ha visto usted el movimiento, los artistas, los internacionales, los locales, las personalidades? ¿Cómo se ha manejado aquí todo este movimiento por la Teletón? Acá, por el movimiento de la Teletón, está muy concurrido, muchas personas, el movimiento se ve, el calor se siente hacia la Teletón. Una invitación para todos, para que apoyemos estas causas, a donar en que sea una cola, un dólar, lo que sea, lo que podamos donar. Claro, lo que esté al alcance del bolsillo, es una invitación que le hacemos a todos, a toda nuestra gente, a colaborar para poder llegar a la meta que se ha puesto. ¿Junto todo es posible? Junto todo es posible. Ok, amigos, ustedes también es posible que no se vayan a desconectar porque esto apenas comienza. Como pueden ver, ya estamos listos porque él me va a llevar ahorita a hacer unas compras, a recargar baterías. ¿Y en cuál taxi nos vamos a ir? Vamos a ir en el equipo número 6. En el equipo número 6, es de muy buena suerte, así que ustedes no se muevan porque continuamos en 6 segundos, regresamos, 6 minutos, no sé, pero el 6, buena suerte, aquí en tu programa de Flash LA. Amigos de Flash LA, estamos aquí haciendo un recorrido por las principales calles de San Salvador. Esta es la hora tráfico. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estamos rueda. El tráfico va a vuelta de rueda. Vamos bumper con bumper. Esta es la hora que las personas están saliendo de trabajar. Los estudiantes van para su casa. Y aquí estamos
como quien dice, en un caos total. Pero esto es San Salvador, la capital de nuestro querido El Salvador. Así que los dejamos con las imágenes para que ustedes vean cómo se vive aquí un día de tráfico en San Salvador a través de Flash LA. ¿Qué pasó, amigo? Mr. Happy, estás en sintonía de...